have come to the Pyrenees, hound for the largest population of Lama Gaya in Europe. I'm meeting Juan Carlos from the Lama Gaya Conservation Foundation to see how they are doing. Y estamos en el centro de la población pirenaica de Quebrantahuesos. Esta es la sede de la fundación. Es la sede de la fundación. Y estamos cerca del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en uno de los lugares con mayor densidad de Quebrantahuesos por kilómetro cuadrado del mundo. ¿Cuál fue el momento más dramático para el Quebrantahuesos? ¿Cuántos Quebrantahuesos hubo en el peor momento? Pues buscando bibliografía y demás, si no me equivoco, se calcula que no llegaban ni siquiera 30 parejas, pero creo que nunca lo sabremos, esa población. Así estuvo muy mal. Así estuvo muy mal, exactamente. No solo en España, sino en toda Europa. Desapareció de Alpes, de Balcanes, de todas las cordilleras montañosas de toda Europa, quedando únicamente en Pirineos, isla de Córcega y isla de Creta. Eso es lo único que quedó en toda Europa. A partir de ahora, a través de repoblaciones, las nuestras, Junta de Andalucía, las de los Alpes, a través del gobierno francés y demás, pues ahora mismo ya tenemos varias poblaciones que están aumentando y que están aportando quebrantahuesos y recolonizando todos estos antiguos territorios que una vez pobló quebrantahuesos. O sea, que se puede decir que ahora mismo en Europa, gran parte de los quebrantahuesos tienen genes españoles. Pues sí, porque ha habido quebrantahuesos que han sido cedidos para estos centros de cría, por el gobierno de Aragón y de otros lugares, que tienen genes, lógicamente, pirenaicos. ¿Cuál es la población de quebrantahuesos aproximada que existe en España y qué porcentaje representa la población del Pirineo? Pues la población del Pirineo sería, si no es el 90%, sería todavía un poquito más. La población de Pirineos ahora mismo se estima en unos 900 ejemplares. Y tendríamos, además de esto, tendríamos la población de Cazorla, que viene de las reintroducciones que ha hecho la Junta de Andalucía durante muchos años, y la población de Picos de Europa, que es con la que nosotros llevamos 7 años ya trabajando, en sueltas consecutivas, los pollos que conseguimos variar cada año. Estamos concretamente este año son 5. Estamos hablando en un total, a lo largo de estos 7 años, de unos 30 individuos que nos conseguimos. Ahora en 2019 tenemos aproximadamente unos 1.000. 2.000 quebrantahuesos volando por España y Pirineos completos, incluyendo Pirineos franceses, ¿no? Exacto. También quedaría otra pequeña población que está en inicio en el maestrazgo de Castellón, que proviene de unas sueltas que han comenzado a hacerse tan solo hace 2 años. ¿Y qué líneas de actuaciones tenéis en la Fundación de Quebrantahuesos? Nosotros siempre hemos tenido líneas tanto, digamos, de investigación y de seguimiento de la especie aquí en Aragón, pero también de conservación. Para nosotros la conservación siempre ha sido vital, a través de alegaciones a proyectos de todo tipo, desde apertura de caminos en la alta montaña, instalación de todo tipo de infraestructuras. Siempre estamos atentos a todo esto. El nivel del centro que tenéis aquí en AINSA, creo que tengo entendido que hacéis también salidas a campo. Sí, rutas guiadas. Hacemos rutas guiadas para ver el quebrantahuesos en libertad en el Parque Nacional de Escuaín, en los miradores, concretamente en los miradores de Revilla. Y también, últimamente, tenemos una visita también que está teniendo mucho éxito, que consiste en una visita al muladar de aves carroñeras que tenemos aquí en AINSA. Allí observamos todos los días buitres leonados, sobre todo, pero últimamente buitre negro también, algunas veces quebrantahuesos, milano negro, milano real, el moche, etcétera, todo tipo de aves carroñeras que la gente de la calle puede ver perfectamente y a través de unas explicaciones consigue entender un poco la importancia de estas aves, ¿no? La importancia y en la labor que realizan como aves carroñeras, limpiando de cadáveres los campos de toda la península. Nosotros hemos hecho la actividad de la asistencia al muladar hoy y vamos a poner unas imágenes a continuación de todos los buitres. Ha sido espectacular. Entre 200 y 300 buitres leonados se han tirado la carroñada prácticamente cuando estaba saliendo de la bolsa. Hemos visto un par de alimoches, un buitre negro y unos cuantos milanos reales. Impresionante, impresionante. Animaría a la gente que lo hiciera. ¿Qué tenemos aquí, Juan Carlos? Bueno, pues esto es un señuelo de quebrantahuesos, que imita lo que sería un quebrantahuesos en libertad, que nosotros utilizamos para criar y sacar adelante a los polluelos que rescatamos de las puestas invidiables de Pirineos, de Pirineo Aragonés.
¿Cuánto tiempo lleváis haciendo el hacking? Llevamos 7 años trabajando con este método y rescatando puestas inviables de aquí de nuestro Pirineo, de las que hemos conseguido sacar adelante hasta ahora unos 30 polluelos de quebrantahuesos que han sido soltados en el Parque Nacional de Picos de Europa. De estos sobreviven en estos momentos entre 23 y 24. O sea que prácticamente habéis criado aquí la población total de quebrantahuesos que existe actualmente en Picos de Europa. Casi, casi, porque lo que no sabíamos cuando empezó este proyecto es que, además de los quebrantahuesos que nosotros estamos llevando a Picos de Europa, criados con nuestro método, estamos recibiendo un refuerzo natural de la población pirenaica, de individuos que de forma natural están llegando a Picos de Europa y que, al ver nuestros quebrantahuesos que están en la cordillera cantábrica, se están quedando con ellos, se están quedando con ellos y están formando parejas. O sea, este señuelo se utiliza para alimentar a los pollos hasta que dejan ya directamente el hacking hasta el final, ¿no? Es muy importante que vean una figura. Es muy importante que vean a esta figura todos los días. A nosotros no nos van a ver nunca estos pollos. Nosotros trabajaremos, entraremos a las cabinas con estos señuelos para darles de comer, para cuidarlos, para jugar, para interaccionar con ellos, para mimarlos. Y para arroparlos, digamos. Estos señuelos harán todo este trabajo durante 130 días aproximadamente, que es lo que dura la crianza de un quebrantahuesos desde que nace, desde que eclosiona del huevo hasta que vuela en libertad. Here in Odessa, our visit finishes. And before that, I would like to tell you that this is a great place. We are so proud to have the biggest population of Lammergaias in Europe. We are very fortunate to have this living treasure flying all over the sky that you can see there on those mountains. I've seen 3 of these birds today flying in the wild. It's incredible. Before we go, I'd like to tell you something. Juan Carlos has been a very polite and very cautious man. I would like to tell you that if you could please join the foundation of the Lammergaia, that would help a lot. Thank you very much for your visit and see you on the next video. Cheers. Pica. Sí, será así.